Fueron detenidos en el Estado de México Giovanna Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes, los agresores de la niña Fátima. Son acusados de secuestro con la finalidad de hacer daño. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 5 años se incrementaron 137% los feminicidios, un dato que ya había revelado el fiscal Gertz, lo calificó como un crecimiento desmesurado. Sobre la muerte de la bebita, Carol Noemí, allá en Saltillo, la Fiscalía Estatal dio a conocer que no fue secuestrada, murió en su casa por broncoaspiración. Su mamá podría ser acusada por falsa denuncia. Y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, confirmó que hay ya 14 cuentas congeladas relacionadas con Emilio Lozoya. El Wall Street Journal publicó que el expresidente Peña también es investigado por este caso y se analizan 2 nuevos casos sospechosos de coronavirus ahora en Jalisco. Morena retiró la iniciativa que presentó su diputado Miguel Jáuregui para reformar la ley de la UNAM. El rector Graue denunció que es un intento para desestabilizar a la universidad y se investiga como actos de terrorismo con motivos racistas los ataques a bares que dejaron 9 muertos en Alemania. Anoche, debate demócrata en Las Vegas. Por primera vez participó Michael Bloomberg y bien, no le fue. Brody, a ti sí te fue bien. Como siempre. Cuéntanos. Estando a tu deportes. Lado siempre me va bien. Platíquenos de Roger Federer estará fuera 5 meses, será operado de la rodilla. Eddie Reynoso, el mejor manager entrenador del 2019, es el manager de el Canelo Álvarez. Tigres hace el ridículo, pierde en El Salvador y América empata en Guatemala en la Conca Champions. Y estoy viendo doble, ¿o qué? Algo pasa. Estoy viendo doble. ¿De cansancio o qué? No, mira nada más. Mira nada más lo que me encontré sin escarbar, ¿eh? Mira. Hola, ¿cómo estás, Paulita? Ya esta no le han pintado bigotes. Es que el otro día iba con mis hijos caminando en la calle y había una, pero mamá bigotona. Y les encantó a mis hijos el detalle. Pero no lo hagan, por favor. Y mejor escúchanos en fórmula, sí, ¿no? A las 5 de la tarde, ahí estamos. La mañana a todos. Chao, adiós.